como les contábamos, este mediodía ha tenido lugar el acto de entregas de coches oficiales SEAT para la temporada 2010-2011, fruto del acuerdo firmado con la empresa automovilística el pasado verano. El responsable de patrocinio de SEAT, Carlos Hernández, ha entregado al presidente del Sevilla Fútbol Club las llaves de hasta 6 vehículos, 2 SEAT Ibiza, 2 SEAT Exeo y 2 SEAT Alhambra. También han acudido al acto los capitanes Andrés Palop y Frederica Nuté, así como Gregorio Manzano y el subdirector general de Organización y Gestión, Manuel Vizcaíno. El acto ha tenido lugar en el exterior del estadio, bajo el mosaico de preferencia, y ha despertado mucha expectación entre los aficionados que pasaban por el centro comercial, que han aprovechado la ocasión para ver de cerca a sus ídolos.